Buenos días, ¿cómo están, estudiantes? Bueno, vamos a prender los micrófonos para escucharlos. Buenos días, Hans. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, bien. ¿Cómo les ha ido? Bueno, les voy a ir diciendo una vez, me da alegría estar de nuevo acá con ustedes a través de esta plataforma. Vamos a trabajar cositas sencillas. Ustedes me van a tener que enviar evidencia de lo que vamos a hacer en clase. Sí, entonces yo les pido que mientras le damos tiempo a los demás se conecten, tomemos apuntes ya sea en el cuaderno de matemáticas o en una hoja que tengan por ahí. Porque a medida que yo desarrolle la clase, voy haciendo preguntas y cuando termine la clase, espero que ustedes me envíen a través de un correo o a través de WhatsApp la foto de lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Ya un momentico que tengo. Bueno, otra cosa que necesito es tomar la asistencia. Te le voy a dar la oportunidad de que todos a través del chat van a escribir su apellido, su nombre y el grado. ¿Sí? Al igual, este chat queda como parte de evidencia también para los estudiantes que han participado de las videoconferencias. Vamos a la cancha. Listo. Eso, muy bien, Germán. Bien, Montaña. Así, entonces, apellido, nombre y grado a que pertenecen y es la forma de tener la asistencia. Total, 19 conectados. Regalémosle un minutico de más. Igual el tiempo es muy escaso acá y hay que saberlo aprovechar. Buenos días, María José, Valeria Barajas, Lesmes, la niña Rivera. Sí, señora. Así es. Michael, ¿cómo está? Bueno, ya van 26 estudiantes. Vamos casi por la mitad. Bueno,
Ustedes en su pantalla tienen algo que es una diapositiva que se llama resumen de función. ¿Por qué volver a tocar este tema? A través de los trabajos que ustedes han enviado, el cual yo he revisado, veo que todavía están patinando en un concepto y en el manejo de lo que trata la función. La parte de la función tiene algunos elementos que son el dominio, el codominio, el rango, y también tiene o se apoya en algunas expresiones algebraicas y también en el manejo de las variables, de magnitud de variables. Entonces, en resumen de esto es que el estudiante construye el concepto de función teniendo en cuenta lo que es la variación, lo que estaba explicando, y que le dé uso a las expresiones algebraicas. ¿Sí? ¿Cuál es la debilidad de esto? Es que el estudiante identifique la función, reconoce que es una función y que represente de diversas maneras y encuentre el dominio y el rango. ¿Sí? Eso es como lo inicial. Vuelvo al mismo punto del primer ejercicio con el que expliqué todo. Yo tengo una variación de magnitudes en el cual me está representando la... Pero le damos un momentico para que le la entrada de lápiz. Porque si algo me he dado cuenta es cuando uno habla y realiza algo a través de Zoom, usted la aparece casi 3 segundos después. Entonces, va a tocar hablar un poco más pausado para darle como coordinación al lápiz. Yo tengo acá lo que era el parque circular. ¿Sí? Y el parque circular estaba relacionado con el radio. Y al lado derecho tengo una tablita. Que me está señalando el radio, el diámetro y el perímetro. ¿Sí? Entonces, es aquí donde vamos a empezar. Yo pregunto. Y ustedes en el cuaderno o en una hoja van contestando las preguntas que yo realice. Cuando termine la sesión, ustedes van a tener que enviar la evidencia, ya sea a través de una foto por el WhatsApp o a través del correo. Yo le escribo el correo. El correo va a ser Nelson. Me quedo arriba. Fabián Parra Fonseca. @gmail. Entonces, sería una pregunta, identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable independiente de la tabla. Lo que pasa, Hans, es que no es por enviar por currículum flexible, sino es algo más personal en la clase y ver que ustedes están participando de ella, que están atendiendo, que están pendientes. Y que estamos realizando alguna actividad dentro de la videoconferencia. No, esto no es calificado como trabajo, sino digamos algo así, participación en clase de Hans. Por eso le digo, hay que enviarlo apenas termine la videoconferencia, porque las preguntas son sencillas. Es cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente, cuál representa. ¿Sí? De que tengo un problema acá que en mi computador se me fue la conexión.
Ah, compartir otra función. Muchacho, pido disculpas, pero es que se me fue, a mí se me fue la, el modo de compartir pantalla. Tal vez en ustedes les siga apareciendo la diapositiva en la que estamos trabajando. Listo, entonces. Bueno, entonces tengo lo siguiente. Vamos a trabajar con las gráficas. Ustedes a través de la guía de conocimiento tienen lo que es a partir de conjuntos, lo que era una variable independiente, lo que era una variable dependiente, dónde se ubicaba en el eje de las X. Todo lo que se ubique en el eje de la C, que es lo que nosotros vamos a anotar como variables independientes, y obviamente lo que se ubique en el eje de la Y se va a llamar variables dependientes, ¿cierto? Y que existe una relación entre ellas. Si la variable X va aumentando, sucede que si hay una relación directamente proporcional, también la variable Y aumenta. Y puede suceder el caso contrario, que si una variable disminuye esa raíz de porque la otra está disminuyendo. Entonces, de este ejercicio solamente tengo 7 preguntas. Bueno, un operador de telefonía móvil cobra 500 por minuto. Si la siguiente gráfica relaciona costo del minuto por número de minutos por llamada, responde a la siguiente pregunta del material. Mira la gráfica que yo tengo. Pues ustedes van a tener que identificar en el eje de las X, pues tengo lo que es la variable independiente que va a ser el minuto consumido por la llamada. Y en el eje de la Y, lo que yo tengo acá, en esta parte, va a ser el costo de la llamada. ¿Sí? Entonces, ¿qué variable está representada en el eje de las X? Me voy leyendo, de pronto alguien tenga dudas. María José, ¿cuál es la duda? María José. Mira, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. A usted le aparece en este momento en la pantalla una gráfica. ¿Sí? Y esa gráfica es la que tiene que ver costo de llamada por minuto de consumido. Minuto consumido. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que identificar en esa gráfica cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. O sea, cuál variable está dentro de la función. ¿Sí? Entonces, la pregunta que sale ahí es, ¿qué variable está representada en el eje de las X? Entonces, ustedes contestan en una hojita o en su cuaderno del primer ejercicio, la variable que representa en el eje de las X es el minuto consumido en el variable. En la variable. En el eje de la Y está la variable de costo por minuto. ¿Sí? La representa eso. Muy bien, Paz. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes trabajen, que tengan una especie de interacción conmigo. Cuando termine esta videoconferencia, ustedes me mandan eso. No va a ser nota así como de trabajo. No, no, no. Es como para ver qué tanto están atendiendo la clase. Yo soy consciente que aquí, lo que yo hago en el computador, usted le aparece cada 3-4 segundos después de lo que yo ya he hablado. Entonces, como que eso también los confunde.
Listo. Segunda pregunta. ¿Qué variable está representada en el eje de la Y? Tenemos la situación de un operador de telefonía móvil cobra 500 por minuto. Si la siguiente gráfica relaciona costo de un minuto por número de minutos por llamada, responde la siguiente pregunta del material del estudiante. ¿Sí? Ok. Ese costo por minuto, ¿se refiere usted, Alvarado, es en el eje de la Y? Bien, pero recuerden que lo tienen que contestar es en el cuaderno, en una hoja, y después eso me lo envían. Ya me lo pueden enviar por WhatsApp o me lo pueden enviar es por el correo que le acabo de dar, que es nelsonfabianparrafonseca@gmail.com. ¿Sí? Bueno. Chévere, ahí vamos. Tercera pregunta. Por la situación dada, ¿qué representa el valor 0 en el eje de las X? En este caso, pues, yo miro la gráfica, ¿no? Y yo miro que en el eje de las X está ubicado el punto 0. Y por correspondencia, como es un punto de coordenada, si X tiene un punto en 0 y Y también tiene un punto en 0, me da a entender de que si no hubo minutos, pues no va a haber costo de llamada. Recuerden que eso es una función lineal, que a medida que aumenta en el eje de las X, pues también va a aumentar en el eje de la Y. También denotado como una relación directamente proporcional. D. ¿Qué quiere decir el valor 0 en el eje de la Y para la situación? Las preguntas son muy sencillas, niños. Se trabó esto. Sí, ahí en esta ecuación, bueno, si usted lo toma una expresión algebraica, le va a dar 500X Murillo, donde 500 es la constante por cada minuto que se consume en la llamada, ¿no? ¿Es neutral? No, o sea, como los ejemplos que usted nos daba en las rectas numéricas. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez. A mí me toca salirme de acá y volver a entrar para poder leerlos. El punto 0,0 en este caso, ¿qué representa? Usando el tiempo para que copien la pregunta y la contesten en el cuaderno o en una hoja. 37 estudiantes. Listo. La pregunta F. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje de las X según el contexto dado. Hola, Parra, ¿cómo estás? Una dirección directamente proporcional, no, una relación. Relación directamente proporcional. Cero costo, listo.
Y mi última pregunta de ese ejercicio es, expresa qué quiere decir cada unidad en el eje de la Y según el contexto dado. Listo, ya les expliqué un ejercicio. Voy a trabajar otro ejercicio. En este solamente voy a pasar las preguntas y ustedes van contestando. Si tienen alguna duda, me van preguntando por el chat. Entonces comenzamos con el segundo ejercicio. El crecimiento de la población en una ciudad en los últimos 7 años expresado en millones. Si la siguiente gráfica relaciona población en millones y por tiempo en años, responde las siguientes preguntas. Entonces, mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de relación puede ser? ¿Una relación directamente proporcional o una relación inversamente? Alvarado, si el minuto consumido es la respuesta del último. No es inversa, José David. Porque recuerden que inversa, ahorita vuelvo otra vez a la presentación del Power y le voy a colocar 2 ejemplos de cómo sería una función inversa, ¿sí? Pero en sí la función inversa es que si alguna de las magnitudes aumenta, la otra tiene que disminuir. Es una relación directamente proporcional, bien, Sarita. Entonces, ¿qué tipo de relación puede ser en esa gráfica? Bueno, pues sí, si no es blanco, es negro. ¿O no, José? La pregunta era, ¿qué tipo de relación yo puedo encontrar en esta gráfica con respecto a los valores que manejan los años y respecto a los valores que manejan en cantidad de personas? O sea, en millones. No, María Paz, no es inversamente. Entonces, ¿qué variable está representando en el eje de las X? Sí, señora Rivera. Ok. Bien, Juan David. Juan David, hágame un favor. Si no ha escrito su nombre, en el chat escríbame sus apellidos, su nombre y el grado que pertenece para tomar la asistencia, ¿vale? La independiente, sí, es la variable independiente, pero en este caso, ¿qué valores está tomando? Ya, ahí. Ok, Vélez. Gracias. Entonces, ¿qué variable está representando en la isla de los años? Bien, Alvarado, sí, ahí estamos aprendiendo a identificar qué variables van en el eje de las X y obviamente que todo aquel que vaya en el valor de las X son, o lo podemos tomar como el dominio de una función. Bueno. Segunda pregunta. Listo. Miren el enunciado. Para José y Alvarado. Lo que yo tengo que hacer es acá. Es de acuerdo a la situación del problema que yo tengo. Me dan una gráfica. Y yo tengo que saber identificar qué valores van en el eje de las X y cuáles van en el Y.
De acuerdo como yo vi que los valores, también voy a determinar cuáles son los independientes y cuáles son los dependientes. Ya después, dentro de la función, voy a tomar aquellos valores que se ubicaron en el eje de las X, que es el dominio de mi función. Y obviamente los que se ubicaron en el eje de la Y son los valores dependientes. O sea, el rango. ¿De qué? De una función. Eso es lo que estamos haciendo los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué variable está representada en el eje de la Y? Si nosotros tenemos el problema que dice el crecimiento de la población en una ciudad en los últimos 7 años, expresado en millones. Entonces, si la siguiente gráfica relaciona la población en millones por tiempo en años, ¿qué puedo yo tomar ahí en el valor de la Y? La población en millones. Sí, claro. Vuelvo, le recuerdo y le repito. Termina la sesión. Ustedes me mandan en fotos o me envían a través de correo la evidencia que ustedes están trabajando en clase. Obviamente yo también me doy cuenta qué tanto vamos avanzando en el tema. La población en millones, sí. Que viene siendo el rango. Muy bien, Sara. Por la situación dada que representa el valor de 0 en el eje de las X. Me alegra mucho, José. Tiene que ser un poquito más específica, Alvarado. No puede ser neutro. O sea, el 0 sí es un valor neutro. Pero dentro de la gráfica, ¿qué me está representando? En ese caso no puede ser bueno. ¿Qué quiere decir el valor cero en el eje de la Y para la situación? Aunque ahí realmente no está representando el valor cero. Ellos están iniciando desde 50 millones. Pero según la gráfica, ¿qué representaría en el eje de la Y? Ay, muchachos, algo antes de que se acabe esto, que quedan 10 minutos. Si de casualidad usted necesita una clase diferente a esta, me avisa y acordamos una clase. Sí, ya sean las horas de la tarde, de pronto una noche, ya sea un sábado, porque la idea es que ustedes siempre estén activos conmigo en mi materia. Bien, bueno, como ya me quedan 10 minuticos, vuelvo otra vez a mi diapositiva. No funciona. Vamos acá. Y ahora. Se trabó esto. Listo, mejor trabajar así.
me saca, mano? Llave, ¿por qué me saca? Muchachos, pues, en mi computador sí presento inconvenientes. Bueno, a usted le aparece, no voy a rayar nada, porque se me traba eso. La variación de magnitudes que yo tengo ahí, y la pregunta es, ¿cuál variable independiente y la variable dependiente cada una en la tabla? Entonces, yo tengo, de acuerdo a mi ejercicio, era que yo tenía que partir del radio. O sea, que los valores que yo tomo en radio, son los que yo voy a tomar como el dominio y los que se ubican en el eje de las X, ¿sí? De acuerdo a los valores que yo tomé en X y en la función que era 2X, que yo la reemplazo, voy a conseguir el valor de Y, que viene siendo este segundo caso el diámetro, ¿sí? Ahí me están siguiendo todos. José, para usted, ¿qué significa el perímetro? Ya que tiene el micrófono prendido. Bueno. Entonces, lo que yo le estaba diciendo era de que el diámetro y el perímetro están en función del radio, ¿sí? Y cuando ustedes hicieron el trabajo, el diámetro era la función de ¿qué? De Y es igual a 2X. Y el perímetro era la función de Y igual a 8X. Si en este momento no me están entendiendo lo que estoy hablando, escríbanmelo por el chat. Ok, entonces yo tenía una función que era y es igual a f de x. A ver si la aparece todavía, lo que le arreglé. No, es que no la aparece. Si es que está trabada la pantalla, de pronto la conexión. Ya saben, muchachos, que si de pronto necesitan una clase diferente, particular a las que establece el colegio, me avisan y nos conectamos. Yo no tengo ningún inconveniente. Ah, listo, ahí apareció. Y es igual a fx. Entonces, cuando ya tengo eso, la función de tomo, que Y, el resultado que me va a dar, son los que yo voy a ubicar, obviamente en ese eje, y que son los valores dependientes. Y los que yo voy a tomar en el eje de las X, que me va a reemplazar donde está ubicada la X, obviamente de una vez son los valores independientes. Y dentro de la función lo podemos llamar que son los valores del dominio. ¿Sí? Entonces, la función para esta gráfica que yo tenía acá era Y es igual a 2X. Para determinar quién, el diámetro. No es que le aparezca ahí. Listo. Rivera, entonces. A través del chat, escríbeme cuál es el primer valor que hay en el radio. Ok.
o cuál es el primer valor para todos que aparece en el radio. Ese valor es el que va a ir reemplazado donde está ubicado el X en mi función. 15, bien, Nicolás. Excelente. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, ya voy a tomar Y es igual, y donde estaba la X, cambio el valor por el primer valor que está, el valor de X por el primer valor que está en la tabla, que es 15. ¿Y esto me da cuánto? 30. Sí, en este caso yo ya estoy tomando que el radio son los valores que se van a ubicar en el eje de las X. Por tanto, van a ser reemplazados. Y van a ser también de una vez la función. Y el perímetro es algo parecido al diámetro, sino que de acuerdo a la guía que ustedes tenían, la ecuación del perímetro era Y igual a 8X. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 2? Por el concepto de que el diámetro es el doble del radio. Sí. Bueno, los que tienen el micrófono prendido, si no, apáguenlo, si no les pregunto. Sí, José, está trabado, qué pena. Bueno, entonces, si ustedes hacen lo mismo con el perímetro, reemplazan X por el valor del radio, les va a dar 120. Y ahí voy dándome cuenta que el perímetro y el diámetro son valores que depende qué tipo de valor coge X. En este caso, si X coge 15, pues el diámetro vale 30 y el perímetro 120. Pero si de casualidad el radio cambia a 16, o sea, aumenta, pues también el diámetro aumenta, cambia su valor y también sucede lo mismo con el perímetro. Cambia, aumenta su valor y me da a entender ya que esos son valores dependientes. ¿De qué depende? Pues de los valores que toma el radio. Ya lo comprobaron. Igual,